acá, ¿y esa niña despierta esta hora? ¿Y tu mamá dónde está? Ella salió. Búscame el libro de los cuentos, para hacer un cuento a la niña, a ver. Vamos a hacer un cuento a la niña. Es un libro de la historia, mi amor, del que mató a la muerte, mira. Ese era un hombre que por su fe, él iba bien la vida, ¿sabes? Y tiene miedo a la muerte, porque piensa vivir para siempre. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero como ustedes saben en qué lugar voy a morir, va nunca pasar por ahí. ¡Activo! ¡Ya! ¡Mosuane! ¡Neto sorpresa! ¡Ninima! ¡El contrabando! ¡Kiki 207! ¡Núcleo Salomón! ¡Luis Karate! Grita, coro, escóndete si quieres. Brinqui para dar la que como quiero tú te mueves. Pedirá que en ese vuelo yo te lleve. Te llegó la hora de que pagues lo que debes. Grita, corre, escóndete si quieres. Brinqui patará que como quiero y tú te mueres. Nadie pedirá que en ese vuelo yo te lleve. Te llegó la hora de que pagues lo que debes. Dime quién eres tú para hablarme así, cómo te atreves. Y cuánto que te debo para pagarte con la nueve. Sal de la oscuridad, da la cara, quiero verte. Tengo cara, simplemente soy la muerte. Soy el mensajero que se tira de repente, cobrándole a los clientes. Tú tienes una deuda fuerte que solo puedes pagarla con tu vida en el infierno. Un día tenía que serlo, tú pensabas ser eterno. Bueno, primero que todo, sabes que miedo no te tengo, pero explícame, porque la verdad que no te entiendo. Creo que me estás cobrando más de lo que yo te debo, así que saca bien la cuenta y si es así yo no me niego. Por un lado tenemos pal de vida que quitaste, mal viejo del colmado que atracaste y lo lisiaste. El menor de sabana que un pie le desbarataste. Mató a los roguisitos y los puntos que controlaste. Ok, eso es verdad, pero déjame aclararte, porque hay par de cosas de esas que pagué y no la borraste. Como el loco es el que le di pa' abajo el otro día, estaba violando una niña, así que se lo merecía. Y el otro que quité la vena fue porque quería, pero me tenía en la mira, era su vida o la mía. ¿Y el viejo del colmado? Bueno, eso sí lo hice, pero fue la situación que me obligó, no fue que quise. Háblame del menor que le desbarataste. Y él fue que salió a buscarme, iba a esperar que me dé. ¿Y qué me dice de los robos que hiciste en distintos barrios? Y a veces pa' comer hay que hacer lo necesario. No. Tú tienes hija chiquita, eso, no, eso que no te digan motivo, tengo hambre, tú sin un peso en los bolsillos. ¿Eh? ¿Y los puntos que tenía donde vendía todo tu veneno? Pues lo hacía para dejar de estar cogiéndome lo ajeno. Tú me estás dando cotorra. Solo te estoy aclarando. Es que no quieres pagarme. Es que tú me estás engañando. Voy a hablar con el jefe, pero volveré por ti. No trate de esconderte. A lo breve, voy hasta aquí. Grita, corre, escóndete si quieres. Brinqui pa' dar la que como quiero y tú te mueres. Nadie pedirá que en ese vuelo yo te lleve. Te llegó la hora de que pagues lo que debes. Grita, corre, escóndete si quieres. Brinqui pa' dar la que como quiero y tú te mueres. Nadie pedirá que en ese vuelo yo te lleve. Te llegó la hora de que pagues lo que debes. Hola, ya volví. Pasa, sé que estás ahí. Estuve hablando con el jefe y te mandó a decir así. Que con lo poco que debe, como quiera va para abajo. Eso es más que suficiente, sube que no vamos. Hay algo que ocurrió en lo que no estuviste aquí. Le entregué mi deuda a Dios y él pagó todo por mí. Cuando tú quieras no vamos, ya estoy listo para el vuelo. Pero mira mi boleto, dice con destino al cielo. Arranca cuando quiera. Tú estás muy desesperado, déjame informarle al jefe. Tú a ver ese hombre quillao. De Satanás. Dime a ver qué es lo que pasa, todavía no encuentro al tipo. Estoy con él aquí en su casa. ¿Y por qué no me lo trae? Es que algo grave pasó en lo que fui a arreglar la cuenta. El hombre se convirtió. La deuda que él tenía ya Jehová se la pagó. Le pertenece a Dios, otra alma que se perdió. Si tú quieres me lo llevo, pero va con rumbo al cielo. Dale banda pa' otro día que pa' acá que yo lo quiero. Por puta de pendejo se nos fue uno de los buenos. Te ganaste tu castigo, prepárate que hoy te quemo. Bájate varón que ya no va pa' ningún lado. Satanás me va a matar por tu culpa, desgraciado. Perdón ante victoria, tú no has ganado. Sé que volveré a encontrarte en este mundo descarriado. Donde quiera que te meta, te estaré acechando y volveré a buscar. Te estaré esperando. Con eso pude comprender que el que se arrepiente de corazón logra vencer la muerte. Y así entendí que un verdadero asesino es aquel que le entrega su dedo a Jehová y mata a su peor enemigo. Y esta es la historia del asesino más fuerte, el que mató la muerte.